sábado hice un picnic con mis amigas y nos quedó muy bello y toda la cosa, pero me cansé mucho. Creo que ser cool es cansado. Y ayer, domingo 24, me pusieron la vacuna, la segunda dosis de Astra, entonces me siento súper, súper cansada. No me pegó tanto como la primera vez, pero sí me siento muy cansada. Me duele mucho el brazo y me duelen mucho los huesos. Por sí siempre me duelen, ¿no? Entonces ahora me duelen más, me siento muy, muy cansada. Y me veo muy, muy acabada. Pero bueno. Esta semana acabé Las Voladoras de Mónica Ojeda y estoy muy sorprendida de que me haya gustado bastante. Ya he leído Mandíbula y fue como una excepción total. Y Nefando lo empecé y por la mitad lo abandoné porque me parecía muy inverosímil, muy exagerado, muy pretencioso. Lo abandoné. Yo sé que a muchas personas les gusta bastante, a mí no tanto, pero pues yo respeto. Pero en este caso Las Voladoras me gustó muchísimo. Creo que fue una, ¿cómo se dice? Una sorpresa, porque no esperaba mucho de este libro de cuentos. Lo cierto es que no todos me gustaron mucho. Hubo algunos cuentos que me gustaron así muchísimo y otros que no me parecieron tan buenos, no me gustaron tanto. Pero eso pasa en cualquier compilación de cuentos, ¿no? Como que siempre hay unos que resaltan más que otros, ¿no? Y también creo que tiene que ver muchísimo con la subjetividad y con los gustos. Son 8 cuentos. De los 8, 3 me gustaron un montón. La mayoría como que más o menos. Y creo que ninguno fue así como de plano un super cero. El que más me gustó fue Caninos. Luego me gustó Sangre Coagulada y Cabeza Voladora. Esos fueron mis favoritos. Les di 4 estrellas de 5. Y a los demás fue como más o menos 3 y 2 estrellas, que se supone, según yo, es que están bien, no son pésimos, están bien. El que de plano creo que no me gustó para nada fue Slasher. Me pareció muy largo y muy pretencioso y muy parecido a Mandíbula en muchos sentidos. Creo que justo como lo que hace Mónica Ojeda, que está pechando, siempre es como que en sus cuentos o en sus historias plantea muchos conceptos y busca desarrollarlos y estudiarlos a fondo, pero pues no sé, y tampoco me gusta mucho como que la onda muy efectista que maneja, pero en este les digo que sí me sorprendió bastante, le di 3 estrellas creo, una lectura buena, agradable, veloz. También continué leyendo Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez, lo llevaba cuando salgo, cuando voy al doctor, entonces lo leo en el bus o en la sala de espera, bueno, en las banquitas de espera, voy por aquí. Casi es por la mitad, así que yo creo que para esta semana del 31, la última semana, lo logro acabar y me podría retirar con 3 de 5 libros del miedotón. Igual si sí logro acabar Uzumaki de Junji Ito porque pues es un manga, pues ya veremos. Quizás si lo logré, pero respecto a este libro, pues nada, es muy interesante. Me gusta mucho cómo escribe Mariana Enríquez. Todos los blogs en los que hablo vengo a decirles eso, pero sí. Me gusta mucho cómo escribe Mariana Enríquez y en ese particular me gusta porque es como adentrarte a la vida personal. Hay algunas cositas que cuenta como de su vida personal para contarte acerca de los cementerios que visita y pues a mí me gusta el chisme, entonces eso me gusta un montón, ¿no? Como de que tenía un prometido y de que un chavo que conoció en Italia y que le dan miedo a los perros, etcétera, etcétera. Entonces ha sido como muy interesante conocer más a fondo no solo la escritura de Mariana Enríquez, sino un poco de la vida personal de Mariana Enríquez, porque me mama el chisme. Entonces eso me ha gustado bastante. También me gusta mucho como, bueno, cada vez que lo leo, googleo el cementerio al que visita y veo, bueno, googleo las tumbas y todo eso. Por eso me he tardado un poco, porque estoy como que viendo todo, intentando ver todo lo que ella describe aquí. Y ya. Pues eso es todo lo que he leído. Bueno, también he leído cosas del diplomado. No he acabado casi nada del diplomado porque ya es la última semana y pues no sé. Es que los finales me cuestan trabajo. Cuando las clases llegan al final yo ya estoy muy dispersa, ya estoy como, mi cabeza ya está fuera. Pues ya a ver cómo me va, ¿no? Les digo que voy a intentar acabar este y leer Junji Ito y ya, para irme dignamente del miedotón y darle muchos puntos a mi equipo de los demonios. Pero pues todo puede pasar. Eso fue todo por este vlog. Espero que lo hayan disfrutado y que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos vemos la próxima. Adiós. Hola de nuevo. Había olvidado contarles acerca de una película que vi el domingo. Se llama Historia de lo Oculto. Es argentina. Fue una película muy rara porque
todo ocurre muy rápido y creo que hay algunas cosas como sin explicación bien definida, o no sé si yo no puse suficiente atención, no creo que haya sido eso, creo que es más bien como que hay algunas cuestiones ahí extrañas, pero o sea, las quería recomendar igual. La película trata de un grupo de periodistas que descubren que el presidente de Argentina está involucrado como con una secta del fin del mundo y planean como exponerlo, revelar la información en el último programa de un programa en vivo que ellos tienen. Así empieza esto. Algunos de los miembros de este como grupo de periodistas no creen en esa secta, otros sí. Y toda la película está como llena de tensión acerca de si la persona que invitaron al programa en vivo, que era como socio de este presidente, va a ayudarles a revelar la información o no. Les digo que me gustó mucho, aunque algunas cosas como que no se fueran tan claras o estuvieran tan bien explicadas. El final definitivamente no entendí por qué aparecen ciertos elementos ahí, pero me gustó mucho la estética. Yo sé que ese no es como un buen halago para las películas, pero sí, la estética es muy padre. Me recordó un poco como al expresionismo alemán. Las películas como El gabinete del doctor Caligari y eso, un poco me recordó a eso. También mientras veía la película pensé que era mucho, muy parecida como a unos ejes temáticos y a ciertas cuestiones de Mariana Enríquez. Perdón por mencionar a Mariana Enríquez incansablemente, pero sí. Y justo en la escena final mencionan uno de los libros de ella y creo que es un guiño bastante interesante. está peleando. Sí, es una película extraña porque no entendí muy bien el final, no entendí si era como algo también de viajes en el tiempo, si al final la secta del fin del mundo, que es que se me hizo como un poco como 31 minutos de el mundo va a acabar, pero justo los 2 segundos va a empezar otro totalmente igual, algo así. No sé, es muy interesante y pues no sé, es una película bastante particular, que si no tiene nada que hacer, pues las recomiendo bastante, está en Netflix y pues sí, es como de lo que he visto lo más destacable. Les digo que a mí sí me gustó, no entendí muchas cosas, pero me gustó la experiencia y creo que la volvería a ver para ver si logro entender algunas cuestiones que ahí me quedaron muy, muy no concretas. Y bueno, si la ven y captan el final, me explican, porfa. Bueno, eso era todo lo que había olvidado, ahora sí, con esto cierro este vlog. Que en realidad ya lo estoy cerrando hoy, martes 27 de octubre. Estos vlogs están quedando muy desfasados, pero bueno, chao.